Bueno, amigos, les vamos a presentar una exclusiva. Estamos con Comic Ape Studios, una compañía basada en Dubai, y van a presentarnos a México esta que es el Omni Class, una escala de uno, un doceavo. Es el Iron Man Mark 21. Bueno, lo que están viendo es ahorita un prototipo todavía. Está el Mark 7 también, que es lo que están viendo. Y lo que hace de maravilla es que es un nuevo producto, una nueva figura que viene presentada de una manera muy, muy impresionante. Voy a revisar este. Esta es la figura como tal, así se ve. Pero si pueden ver la caja, es como si fuera un iPhone. ¿Sí? Entonces, mira, tiene acá. Es muy elegante. Se levanta y aquí encuentran el producto. Tiene efectos, como podrán verlo. Tiene la armadura, lo pueden complementar. Y además, prende. Como podrán verlo aquí, está encendido lo que son ojos, pecho. Están encendidos y esto, esta belleza estará disponible en México muy cercano al estreno de la última parte de Avengers. Y bueno, no solo esto no es lo único que les quiero mostrar, viene también innovaciones. Ahora tenemos la serie Cube, que va a llegar en esos pequeños mysteries, y vamos a tener personajes de Disney. Esta es la serie 1, y este es Stitch, está Maléfica, está Mickey, Winnie Pooh, el gato Chester en versión transparente, pero también vamos a tener las Ninja Turtles, ¿no? Ahí están Rocksteady, está Krang, están las cuatro tortugas, por supuesto, Casey Jones, Avril O'Neill. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Pueden ver el cubo. Es no solo viene el coleccionable, que bueno, ya lo moví, es magnético. ¿Sí? Aquí pueden unirlos uno con otro, con otro, con otro, y crear este tipo de estructuras. Este lado, así. Lo pueden sacar, lo pueden tener adentro, y es una cosa maravillosa. Habrá también una serie de Avengers, pero bueno, eso ahorita no lo estamos mostrando. Y por último quiero mostrarles los maravillosos POTS. Esto está genial, porque vean, aquí podemos ver al Capitán Rogers. Vamos a sacarlo aquí del empaque, y vean nada más esta maravilla. Aquí está el Capitán, ¿no? Pero vamos a sacarlo de su empaque. Le quitamos acá los sellos de seguridad, lo podemos destapar. Lo que pasa es que esto se vuelve un recipiente, esto es un contenedor. Entonces aquí puedes poner, y es saludable. Entonces lo puedes poner, lo puedes llenar. Por ejemplo, aquí tenemos a Iron Man. Mira, lo puedes llenar así de chocolates confitados. O le puedes poner llaves, o le puedes poner clips, o artículos de oficina, o monedas. Y esto, mira, para que vean que no hay ningún problema, se queda firme en la superficie al muestrario. Y mira, sí, una obra de adoración, y lo puedes tener de este lado. Y así, ustedes decidan, Team Cap, Team Iron Man. Todavía está esa disyuntiva, y bueno, pues yo escojo al Capitán. Y esto es lo que Comic Ape tiene para nosotros. Ustedes estén pendientes de juegos y coleccionables. Nosotros les vamos a avisar en qué momento van a llegar estas cosas a las tiendas y dónde las pueden conseguir. Por lo pronto, desde Toy Fair, visitando a Comic Ape Studios, yo soy Ricardo Méndez y nos vemos pronto.